Doctor, ¿cómo surgió la posibilidad de escribir este libro, Utopías de un psiquiatra? ¿Cómo fue el camino para llegar hasta él? Después de tres encuentros regionales sobre violencia, apareció claramente que 3 años trabajando en la cuestión no habían sido suficientes para que la violencia disminuyera. Por lo tanto, con el grupo y con Lazo Blanco, del cual Senderos es partner local, decidimos que iba a resultar más práctico trabajar en la no violencia. Entonces surgió esta utopía. Lo de la utopía fue idea de mi mujer, ella cree que es utópico, yo espero que no. Donde trabajamos herramientas y reflexiones para vivir sin violencia. De todos modos, yo insisto en que el libro ha tomado un protagonismo que en realidad no debería tener, porque el libro se escribió por y para poder lanzar en Río Tercero la campaña del Lazo Blanco. Lazo Blanco es una organización que está en 74 países del mundo, que nació hija de una organización canadiense que se llama Men Engage, cuando en el año 1993 aproximadamente por allí, un señor entró en una universidad y mató 14 mujeres porque dijo que no tenían nada que hacer allí. Desde entonces, Lazo Blanco se fue distribuyendo por el mundo y está en Argentina y Uruguay. Nuestra organización Lazo Blanco cubre Argentina y Uruguay. Y ahora llega a Río Tercero, lanza el compromiso y en ese marco la presentación del libro, ¿no? Ahora, el compromiso, que es lo que de verdad importa, convoca a hombres y a mujeres, pero especialmente a hombres, para que firmen, para que pongan por escrito su voluntad de vivir en no discriminación, en igualdad de derechos, en no discriminación y en no violencia respecto de mujeres, jóvenes y niñas. Y eso es lo que vamos a estar haciendo mañana a partir de las 20 horas en el auditorio del IDES, porque en realidad el objetivo también es formar una masa crítica de hombres que demuestre de que los violentos son los menos. Doctor, ¿el libro es dirigido a hombres o hacen reflexiones sobre la violencia en general, en realidad entre todos? Como siempre, yo trabajo con la violencia general. A mí la violencia de género me preocupa solamente de una manera colateral. Está dirigido a todo público, es un ensayo. En realidad lleva o pretende colaborar a la reflexión colectiva. No es un libro erudito, que no es un manual de consulta, es un lugar a donde recurrimos para pensar entre todos. Y habla de todas las formas de violencia y en realidad reflexiona sobre la no violencia. La primera pregunta de la que se parte es si podemos vivir en la no violencia, si para combatir a la violencia podemos hacerlo desde un lugar no violento, o para combatir a la violencia tenemos que ser más violentos que los violentos. Y desde allí arrancamos y desde allí vamos sobre las reflexiones que nos llevan a la educación emocional, que nos llevan al compromiso. Compromiso es la clave. El libro habla de compromiso. Y el encuentro de mañana en el IDES habla de compromiso. Y como espero el compromiso, como creo en la sociedad de Río Tercero que me acogió tan amablemente, espero realmente que el auditorio del IDES sea chico y que la próxima vez tengamos que ir a un estadio de fútbol. Con honestidad es lo que espero. No sé si es lo que creo, pero por lo menos es lo que espero.